Es complice en 40 años desde que la empresa de productos Carnis Gourmet donara el tret de Isida. Esta empresa familiar encargada de la fabricación de derivados carnis como patés o salchiches asegura que una de las claus del seu éxito es trabajar en materias primas de primera cualidad. Ofrecemos productos de máxima seguridad alimentaria, calidad total y trabajamos mucho en productos nobles a la hora de sus producciones. La compañía fabricant de les marques La Cuina y Piquen también defensa mantener la familiaridad, pero eso el seu director general afirma que es importante apostar pels treballadors. Que es creer en las personas y dedicar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación y lo que es más importante, el cariño que hemos recibido de ellos y que hemos intentado entregarles ha hecho que al final se mantenga esa esencia. Álvarez también explica la importancia de la internacionalización, un aspecto que también va lligat a la innovación. Nosotros hemos innovado en esto de la internacionalización porque estamos llevando productos ya elaborados. No solo tenemos materias primas fundamentales, que es por lo que nos conoce todo el mundo, sino que ahora lo que estamos haciendo es llevar elaborado, producido. Encara que els productes gourmet ya están a Portugal, Europa del Este y Chile, el próximo salt es asentarse en el mercado sudamericà, arribando a países como Perú y Costa Rica. A més, en les próximas semanas, Gourmet llançarà un nou producte càrnic, unes salchiches amb menys materia grasa, perquè els consumidors mantinguen una dieta rica y saludable.